Sí. ¿Cómo se llama? Blanca García. Encantado, Blanca. ¿Y cuántos años tiene? 32. Yo tengo una hermana pequeña, más o menos de tu edad. Bueno, pequeña. Es la menor de las hermanas, pero siempre nos hemos llevado muy bien juntos. ¿Eres de Madrid, Blanca? No. Estoy aquí de paso. Trabajando. Es la plaza que me ha tocado. ¿En qué trabajas? Soy maestra de primaria. Como no tengo plaza, este año me tocó en Madrid. Pero he aprobado la oposición para Zaragoza. Y había salido con unas amigas a celebrarlo. Tengo mucho frío. Tranquila, tranquila. Eso es bueno. Tienes que mantener tu cuerpo a una temperatura baja, ¿vale? Intenta aguantar y no dejes de hablar conmigo, por favor. Cuéntame. Era un chico muy guapo, alto y simpático. Tenía el pelo moreno. ¿Dónde os conocisteis? En un vagón del metro de la línea 3. Yo volví a casa con unas amigas y él estaba allí. Era muy guapo y simpático. Él se acercó y se ofreció a acompañarnos. Después
Después de dejar a mis amigas, me invitó a tomar la última copa en su casa. ¿Recuerda la dirección? No. Iba muy borracha. No presté atención. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Ya les he dicho que no sé dónde estoy, joder. Vale. Le había comentado a mi compañera que se ha despertado en el interior de una bañera. ¿Puede comprobar si el agua de la bañera tiene hielo? Sí, sí. De acuerdo. Puede mirar si tiene algo inusual en alguna parte de su cuerpo. Algún pinchazo o herida que a usted no le resulte familiar. No. No tengo nada. Su cuerpo. Es muy importante. Adelante, Bravo 11. Diríjase a la calle Pizarro número 11. Parece que una mujer joven llamó solicitando ayuda. Creemos que ha podido ser víctima de una extracción de órganos. Una UBI móvil va de camino. Vamos para allá. Ponme luces y sonido.
Aguanta, aguanta, Blanca. Ya estamos a punto de llegar. Hace 5 minutos que salió una patrulla hacia allá. Estás cerca, estás muy cerca. Blanca. Mira, no sé qué dices. Te oigo muy lejos. Tengo miedo. Vamos, Blanca, no te rindas. Tengo frío. Blanca, Blanca, no te rindas. ¡Habla la policía! Si hay alguien en el otro lado, apártese. Vamos a abrir la puerta. Blanca. Blanca, no te rindas. Habla bien, habla bien. Blanca. 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 ¡Joder, mierda! ¡Aquí no es! ¡Vámonos de aquí cagando hostias! En el año 2007, un cirujano israelí fue detenido en Turquía por estar implicado en una red clandestina de venta de riñones. En el año 2013, un niño despertó en un hospital y preguntó por qué estaba oscuro y por qué no había amanecido. Tenía 6 años y había sido víctima de la ablación de los globos oculares. En la India murió una niña británica durante sus vacaciones. Su cuerpo regresó a Reino Unido sin órganos internos. El relato que os hemos mostrado es una historia ficticia, sin embargo, todos estos casos mencionados son reales. En la actualidad, un trasplante de riñón puede llegar a costar entre 38.000 y 63.000 euros en el mercado negro. Por favor, seamos consecuentes y estemos alerta en este tipo de hechos silenciosos que, por desgracia, pueden ocurrirnos a cualquiera en cualquier lugar del mundo.